Hola, soy Alisa. Nací un 5 de septiembre del 2004. Soy la primera hija, la primera nieta, la hermana mayor y voy a ser la prima más vieja. He crecido rodeada del amor, de personas que llenan. Tengo una increíble familia que me ha enseñado a tener un corazón bondadoso, lleno de amor para dar, sin esperar nada a cambio. Juntos enfrentamos los malos momentos y disfrutamos al máximo los más felices. Estoy tan agradecida de poder tenerlos a cada uno de ustedes conmigo. Papi Rigo, Mami Zaida, los abuelos más consentidores o alcahuetas, se han encargado de llenar la familia de paz, amor y mucha unión. Mis tías Paola y Priscila, ambas me han enseñado que Dios todo lo vale, tener un corazón lleno de amor y perdón. Mis tíos Paul y Pablo me han cuidado y me han chineado como su hermana. Muchos dicen que soy la hija número 6 de los Cascantiureña. Desde la persona más afectuosa como mi madrina Paola, claramente, hasta mi tío Paul, sí, y que es muy serio, que me dice Nana Piquindes desde mi primer día de kinder, que con mucho amor y emoción me tomó una foto. Mis papás, que lo han dado todo por nosotros, por hacernos felices. Se han esforzado para que yo pueda cumplir poco a poco mis metas y los anhelos de mi corazón. Con cada integrante de mi familia y cada uno de esos diferentes lenguajes de amor, son perfectos. Como siempre he dicho, ellos hacen que todo valga la pena. Tengo amigos que me extienden su mano y buscan la mía, amistades de sonrisas y lágrimas, todos esos que están ahí sentados y que hoy me acompañan. Estoy segura que gente buena es la que yo tengo a mi lado. Gracias por acompañarme hoy y cada día. Quiero que hoy todos seamos felices, que recordemos por qué estamos en este mundo y que esas personas que están ahí a su lado son los que todo lo valen. Quiero ahora que celebren conmigo la vida y bailar mucho. Creo que la vida es una sola oportunidad como para hacer daño y no llenarla de amor y alegría. Estos 15 años he ido paso a paso, arriesgándome, aprendiendo y creciendo. Poco a poco me siento cada vez más completa. Soy alguien que está en busca de su propósito aquí en la tierra y estoy segura que Dios ha puesto una luz en mí que no se apaga.